Este matrimonio madrileño es la visita número 200.000 que recibe Aqua. Menos de un mes queda para que finalice esta edición de las Edades del Hombre y la organización da por cumplidas sus expectativas. Buena prensa no le falta a la muestra de toro. Ellos han salido encantados, también con los regalos que han recibido. Hasta el 14 de noviembre estará Aqua porque esta vez no va a haber prórroga. Buenas noches. La Universidad de Valladolid premia al director de fabricación y logística del grupo Renault, José Vicente de los Mozos, por impulsar el sector automovilístico en Castilla y León. De los Mozos ha sido investido doctor honoris causa en presencia de autoridades académicas y políticas. La de Valladolid es su universidad. Ha sido alumno y profesor y en ella Renault tiene su propia cátedra. Ser profeta en mi tierra. Eso demuestra que, por un lado, que Renault está haciendo bien las cosas, que Renault está cercana a la universidad. Fin de semana decisivo el que tenemos por delante para una posible nueva investidura. El PSOE vota el domingo si abstenerse o no. El gobierno en funciones no quiere interferir, pero Rajoy ya prepara, por si acaso, su discurso de investidura y asegura que una legislatura sin mayoría absoluta es una oportunidad para España. Podría ser la segunda votación. Nosotros deberíamos demostrar en la primera nuestro rechazo a las políticas del Partido Popular. Tendré que adecuar mi discurso a la nueva situación. Son vecinos de la mujer presuntamente asesinada ayer por su marido, guardia civil, en Fuentes de Oñoro. Con esta concentración de condena han pedido a las administraciones más medidas para frenar la violencia de género. Casi al tiempo se ha celebrado otra concentración en Salamanca capital. Y el rey Felipe habla por boca de Unamuno o Unamuno por boca del rey. Citando al célebre pensador, ha cerrado su discurso en los premios Princesa de Asturias. Palabras de aliento en un contexto social y político difícil y también de insistencia en la unidad de España. Una España alejada del pesimismo, del desencanto o del desaliento. Fiel a su irrenunciable afán de vivir orgullosa de lo que somos y de lo que juntos hemos conseguido, que ha sido mucho y admirable. Una borrasca atlántica nos va a complicar el tiempo durante todo el fin de semana. Mañana sábado lloverá en toda la comunidad, con más fuerza en Salamanca y en Ávila, sobre todo en el sistema central. Las temperaturas comenzarán a bajar y atención al viento, que se va a reforzar al final del día.